Hoy es martes 2 de junio del año, se ha visto cortita la semana, o larga más bien, martes 2 de junio del año 2015. Este es su espacio que le dio por internet Krypton, que nuevamente estamos aquí en la Plaza de Fundadores y saludo con mucho gusto a mis compañeros, a Cálica Martínez y a Sergio Marín. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión política de cierre de campaña, ¿no? Así es, Enrique. Buenas tardes, hola. Sergio. Me da mucho gusto transmitir con ustedes este cierre de campaña del PRD Coalición por el Partido del Trabajo. Estamos aquí, como bien dice mi compañero, en la Plaza de los Fundadores. Y déjame decirle que está totalmente abarrotada de gente, está la plaza pintada de amarillo. Así es, pintada de amarillo. Mucha gente, ¿no?, de diferentes colonias que hacen acto de presencia esta mañana para manifestar el apoyo al candidato por el Partido de la Revolución Democrática, a la alcaldía de la capital, Ricardo Gallardo. Y bueno, pues es un ambiente de fiesta en estos momentos, unos grupos musicales que ya han presentado algunos números y la gente está muy animada, ¿no?, para lo que va a ser los momentos previos a la llegada del candidato. Gente que llegamos desde muy temprano y hemos visto cómo sistemáticamente está llegando la gente a los... Calolo, que es el candidato por las alianzas del PT, de Conciencia Popular y del PRD. Es un mitin conjunto de cierre de campaña de las izquierdas de la República. Así es, realmente muy, muy concurrida esta Plaza de los Fundadores. Escuchamos, o estamos escuchando aún a la Plaza Sol, no, la Banda Sol. La Banda Sol. Realmente está causando mucho ánimo entre los asistentes. Vemos a la gente realmente muy contenta, muy participativa y esperando ya al arribo de los candidatos. Sí, pues, seguramente en unos momentos más, y es que hay un gran ambiente, el mismo candidato habrá de reforzar cada una de las diferentes propuestas que ha presentado a lo largo de estos días de campaña, que mañana ya oficialmente se cierran, pero aquí en la capital potosina Ricardo Gallardo hace su cierre oficial de campaña. Y bueno, evidentemente habrá cosas interesantes que seguramente habrá de dirigir a los potosinos en su mensaje, ¿no? Sí, efectivamente, hoy cierra el partido Sola Seca con sus alianzas, mañana habrá de cerrar también en este mismo lugar el partido Revolución Institucional junto con sus candidatos, el doctor Juan Manuel Carreras y el candidato a la alcaldía Manuel Meme Lozano, también con su gente, que también tienen lo que decíamos desde la transmisión del domingo, que es una elección muy pareja, muy competida, donde realmente no se puede hablar de quién va punteando. Hay encuestas que te hablan que uno, que el otro, pues la verdad, yo veo que es una elección pareja a tercio. Eso es verdad. También recordemos que estuvimos aquí el domingo pasado en el cierre de campaña de los candidatos del Partido Acción Nacional. También estuvo muy concurrido, fue un evento en donde hubo miles de personas, y bueno, vale la pena mencionar que aquí estamos calculando más o menos que habemos unas 5,000 más o menos, ¿verdad? Pues hay controversia sobre cuánto le cabe. Acá estaba platicando Sergio ya hace rato, pero yo creo que somos muchos. En lo que es la plancha debe ser alrededor de 8,000 gente, tal vez. Sí, seguramente. Igual como en otras ocasiones, Enrique, Angélica, las calles aledañas a esta Plaza de los Fundadores también están llegando todavía más gente, así es que bueno, será cuestión de unos minutos. De por sí ahorita ya está prácticamente esto lleno, es un ambiente de fiesta, insistimos, habrá de llegar más gente en unos minutos más. Tenemos gente de todas las regiones de la ciudad, de la zona rural, viene de Bocas, viene de La Pila, viene de Escalerías, viene gente del norte de la ciudad, que es el quinto distrito, Saucito, Pozos, sí. Viene gente del oriente, acá de la Vianaya, viene gente del poniente, de Teques, que realmente han convergido aquí ciudadanos de los cuatro puntos cardinales. Y es que además, compañeros, hay que mencionar que el candidato Ricardo Gallardo Juárez, candidato a la gubernatura del estado de San Luis Potosí, ha visitado en menos de 60 días, ha estado con más de 450,000 personas. Con ellos ha hecho el compromiso de cumplir 650 acciones, programas y acciones, que bueno, obviamente es una gran expectación la que causa entre la ciudadanía, y bueno, vamos a ver los resultados. Sí, una campaña muy a su estilo, ¿no? Como ya lo hemos conocido, el antecedente, él
desde luego fue alcalde del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Insistimos, una campaña muy a su estilo, desde luego pues convocando a la gente, ¿no? Y esto es prácticamente haciendo una fiesta y muchos comercios. Y bueno, trayendo música, ¿no? Para alegrar el ambiente, y pues, seguramente esto habrá de seguir así. Y todavía falta Chuy Lizárraga. Chuy Lizárraga es el invitado especial para alegrar, y creo que lo va a dejar como una buena estrategia publicitaria, pues hasta el último, para que la gente se quede. Pero creo que es un artista de talla nacional e internacional que sabe llenar la gente. Pero independientemente del artista, creo que muchas gentes vinieron por apoyar el proyecto. Por supuesto que sí. Ricardo Gallardo, porque ¿no? Están convencidos porque realmente lo que hizo Soledad, Sergio, Angélica, de llevar beneficios populares como el seguro médico, como entregar agua potable, digo, agua en garrafones, como dar apoyo a los ancianos, a las personas de adultos mayores. ¡Arriba, Ricardo! Todo el interés, y bueno, finalmente, aquí está la gente, ¿no? Exactamente, y bueno, sí debemos de decir que por la colindancia con el municipio de San Luis Potosí, pues aquí los capitalinos nos damos cuenta del buen trabajo que hizo el señor Ricardo Gallardo, su hijo anteriormente, en el municipio vecino, en Soledad de Graciano Sánchez. Sí, desde luego todos conocemos el antecedente que tiene este municipio por muchos años, ¿no? Considerado, más llamado creo yo, el patio trasero de la capital potosina. La verdad es que ha tenido un cambio radical a través de los gobiernos, en este caso que ha tenido Ricardo Gallardo. Y bueno, desde luego esperan, la gente que ha tenido conocimiento de ese trabajo que se ha realizado, quiere que sea el alcalde aquí en la capital potosina, y quieren que desde luego ese tipo de ideas, ese tipo de innovación y ese tipo de proyectos que tiene también lleguen e impacten a la capital. Por supuesto. Ricardo Gallardo, es importante comentarlo, el candidato a la alcaldía, también se había envuelto en la guerra sucia que se dio, que realmente demeritó mucho, Angélica, demeritó Sergio, realmente las propuestas. Creo que fue parte de esa guerra que se da al interior de los partidos, pero tanto como han imperado las buenas propuestas, los ciudadanos van a elegir finalmente este próximo 7 de junio, ¿no? Las urnas. Exactamente, y lo que es el efecto mediático, así como construye, también destruye. Y sabes, de pronto pienso que los seguidores de Ricardo Gallardo, nuestro candidato para gobernador de San Luis Potosí, ha ganado muchos adeptos aquí, especialmente en la capital potosina. Sí, lo mencionábamos, ha tenido una gran trascendencia la forma en que ha venido trabajando, ha tenido un impacto significativo, sobre todo en las colonias más populares, que bueno, han estado sobre todo esperando que ese tipo de programas ahora sí tengan un impacto importante, los programas sociales, sobre todo los apoyos, como ya lo mencionábamos hace unos instantes, adultos mayores, madres solteras, a los propios ciudadanos que han percibido a final de cuentas un cambio en términos de la infraestructura. Así que bueno, insistimos, esto espera que también a través de esta propuesta que está presentando Ricardo Gallardo también llegue a San Luis. Exactamente. Un gran ambiente de fiesta, gente. Total, absolutamente. Vemos la algarabía, está tocando allá en el escenario la banda Sol, que es un grupo musical con origen en Soledad, que aceptó venir a tocar, y bueno, pues está poniendo el ambiente aquí muy bien con toda la gente. Previo, en unos minutos más estarán arribando por aquí todos los candidatos de la Izquierda Unida en San Luis Potosí, que están compitiendo por los cargos de elección popular. Vamos a ir a un corte, porque vamos a platicar con unas de las personas que están por aquí cercana a la cadena de transmisión, y regresamos para ver qué nos claro. Dice. Vamos y regresamos. Fuerte el aplauso para ustedes, toda la gente bonita que nos acompaña esta tarde, Banda Soles. ¿Quieren otra de Banda Soles?
Bueno, vamos a platicar un poquito con ustedes. Esperemos que lleguen ya en un ratito más los candidatos, por supuesto, de esta fórmula que va a cambiar San Luis Potosí. Simplemente una gran reflexión que les queremos hacer a todos ustedes. Ya la escucharán por parte de todos y de cada uno de los candidatos, pero será muy importante, potosinos, el día de ir a votar, de acordarnos de tantos años de olvido que nos han tenido todos estos gobiernos corruptos. Hoy más que nunca la capital potosina, no le pedimos a mentir. Bien, y continuamos aquí entre Gran Algarabía, en la plaza de los fundadores de esta ciudad capital, en donde estamos por iniciar el evento de cierre de campaña del Partido Revolucionario, del PRD, en coalición con el Partido del Trabajo. Estamos a unos minutos tan solo de que arriben los candidatos Ricardo Gallardo Juárez por la gubernatura y Fernando Pérez Espinosa, mejor conocido como Calolo, para la presidencia municipal. Y bueno, también queremos conocer un poco la opinión de los seguidores de este candidato, Ricardo Gallardo. Buenas tardes, señor. Y lo va a volver a hacer. Jesús Morales. Aquí está apoyando a los candidatos del PRD en coalición con el Partido del Trabajo. Pues que mejore lo que es de aquí de San Luis, que haya ayuda, que haya trabajo. Más que nada trabajo. No, dijimos que ayuda, no. Digo, pues tenemos, y si podemos trabajar todavía, podemos trabajar. Pero sí que haya trabajo para todos. Tanto aquí como en el campo, digo, aquí está muy amolado San Luis. ¿Usted conoce el trabajo que realizó el señor Ricardo Gallardo en el municipio vecino de Soledad de Graciano Sánchez? Sí, mucho mejor que aquí. Sí, por eso se cambia, porque hay que apoyarlo en otra, digo, si allá hizo, pues esperamos que aquí también lo haga. Mucho mejor que lo haga aquí, también porque es más... Es aquí ya en la capital, allá en el municipio, y pues esperamos que haga, que aquí lo haga mejor. Lo mismo y más. No, más. Gracias, señor. Siga disfrutando. Pasamos con mi compañero Sergio Marín. Angélica, gracias. Bueno, pues continuamos. Como ya lo mencionabas, mucha gente participando en esta fiesta que encabeza el candidato por el Partido de la Revolución Democrática, Ricardo Gallardo. Nos acompañan esta mañana también mucha gente que hace acto de presencia por aquí, gente que viene a expresar su apoyo hacia el candidato. ¿Cómo está, señora? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede dar su nombre, por favor? Mi nombre es Guadalupe Salazar. Viene a acompañar al candidato perredista y bueno, espera escuchar sus propuestas. ¿Qué espera esta tarde de lo que diga el candidato? Pues espero que sí, él sí apoye a la ciudadanía potosina. Porque pues ya han venido más candidatos con muchas propuestas, pero nada de soluciones. Entonces nosotros vamos a darle el voto a Gallardo y a tener confianza en él para que sí nos responda, sobre todo que también proteja a la gente de la tercera edad. ¿Usted de qué colonia los visita? Yo los visito de aquí del centro. Seguramente usted habrá escuchado, bueno, el trabajo lo comentábamos hace unos momentos, que ha realizado en su momento siendo alcalde del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. ¿Esperan que haya un impacto igual o todavía mayor aquí en la capital potosina? Pues esperamos que así como trabajó él en Soledad, aquí sea mejor, ¿verdad? Porque pues estamos muy abandonados. Y pues vamos a darle el voto a Gallardo. ¿Qué es lo que le gusta de él como candidato? Pues que convive con la gente, ¿verdad? Que convive con la gente y pues que también cuando vayamos a solicitarlo y a verlo, no nos cierran las puertas como otros. Bien, le agradecemos sus palabras. Ahí lo tienen ustedes. Bueno, pues continuamos en esta transmisión especial que se genera a través de Criptón TV para todo el mundo, prácticamente aquí en la capital potosina, la gente a la expectativa de lo que puede decir en unos momentos más el candidato. Regresamos con mi compañera Angélica Martínez. Gracias, Sergio. Y bueno, aquí continuamos con los miles de seguidores que hay del Partido de la Revolución Democrática en coalición con el Partido del Trabajo y Conciencia Popular. Y estamos aquí con una persona más seguidora de los candidatos. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Antonia Salinas. Platícame, ¿usted conoce el trabajo del candidato Ricardo Gallardo Juárez? Sí lo conozco. Cuénteme un poco acerca de los beneficios que usted pudo constatar. Ha ayudado mucho a la gente. A ver si ahora nos pone a nosotros una clínica, algo así.
¿Sabe usted que una precisamente de las propuestas del candidato es el extender los servicios médicos a la población en general? Sí, sí. ¿Usted conoce el trabajo que hizo el candidato en el vecino municipio de Soledad de Graciano Sánchez? Sí, sí, sí. ¿Vio obra, vio infraestructura? Sí, también. Sí. ¿Qué quiere usted para aquí, para el municipio de San Luis Potosí? Grande. Ya sabe que aquí estamos apoyándolo. Ya lo... las dos. ¿Viene con su familia? ¿Viene con su familia? Sí. Bien, apoyándolo, que gane. Pues ya estamos a unos minutos de que lleguen los candidatos. Gracias, señora. Bien, pues ya estamos ahora sí a unos minutos del arribo de los candidatos del Partido Revolucionario Democrático. Bien, continuamos con más y aquí está pues más gente que se presenta esta tarde aquí en la Plaza de los Fundadores. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede dar su nombre? Blanca Lucía Bravo Escalante. ¿Viene a apoyar a Ricardo Gallardo? Claro que sí. ¿Qué le gusta de Ricardo Gallardo como para que pueda ser el próximo presidente? Su forma de trabajar. ¿Qué ha escuchado de sus propuestas? ¿Qué le ha gustado? Pues nos ha gustado todo porque trae muy buenas propuestas, como lo que es ayuda para los jóvenes en la educación, adultos mayores, madres solteras, la ayuda de las despensas. Bueno, le agradecemos mucho sus palabras. Ahí está lo que la gente está señalando aquí en esta tarde, en esta plancha de la Plaza de los Fundadores, prácticamente unos minutos de que arranque este evento de cierre de campaña de Ricardo Gallardo Juárez. Es que nos vamos a un corte y regresamos con más a través de Criptón TV. ¿Qué te parece? Ya tenemos aquí a nuestro gallo. Acá tenemos a nuestros pollos. ¿Qué te parece si volvemos a escuchar la canción de la campaña? ¡Vámonos con la música, señoras y señores! ¡La banda Soles en la Plaza de Fundadores! ¡En el gran cierre de Ricardo Gallardo Cardona! ¡Regresamos con ustedes! Una rolita más porque la gente lo quiere y quiere seguir bailando al ritmo de la música de Banda Soles, porque ya también en un ratito más llega nuestro candidato y va a vibrar esta noche Plaza de Fundadores. Vámonos con esto, lo cantan con nosotros. Esto que va dedicado especialmente para Liceo de Abigail, de parte de Miguel, de Liliana, de parte de Noé, y para mi amigo Carlita, esto que son los Banda Soles. Pues ya regresamos, Angélica, Sergio Manuel, aquí a la Plaza de Fundadores. Y bueno, pues muy interesante las opiniones de los asistentes al mitin, ¿no, Angélica? Gente que conoce el trabajo y que confía en que aquí en la capital potosina le va a ir igual o mejor. Sí, mucha participación, mucha convicción, ¿no?, de la gente que está pues precisamente apoyando al candidato. Y bueno, lo que podemos esperar es que el domingo va a haber una gran participación, ¿no?, de personas. Creo que eso es lo que todos los potosinos esperamos, una participación abundante y en tranquilidad, abundante en tranquilidad, porque finalmente creo que lo que nos merecemos los potosinos es que elijamos a nuestras autoridades en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente de armonía, porque estamos cansados, fueron muchos años en San Luis de violencia.
de desestabilidad que te da, que es todo esto. Creo que los potosinos ya no queremos de, de promesas no cumplidas. De promesas no cumplidas, de malos gobiernos. Bueno, es la oportunidad de cambiar, ¿o no? Exactamente. Y eso lo tenemos como ciudadanos de tomar esa decisión este domingo 7 de junio. Exactamente, y por eso mismo hacemos una atenta invitación para que ejerzamos todos el derecho de votar, porque también es un deber civil, Sergio. Es una verdadera democracia. No nos quedemos en casa. Así es que lo invitamos a que vaya buscando, localizando su credencial del Instituto Federal Electoral, que la ponga ahí cerquita, que la tenga a la mano, para que no haya prisas ese día y todos cabalmente pasemos a las urnas a votar este próximo domingo. Sí, lo señalábamos en nuestra transmisión anterior. Importante también que la propia gente pues acuda temprano, ¿no?, a ejercer su derecho al voto, sin contratiempos, para que podamos todos participar de esta fiesta democrática. Esperemos que haya una nutrida participación y que, bueno, ojalá que los resultados también sean respetados, ¿no?, que haya un ambiente de cordialidad, como en muchos años ha sido San Luis ejemplo de ello, ¿no? Todos los candidatos, Angélica y Sergio, han dicho que van a respetar la decisión ciudadana, y creo que esa es una muy buena ventaja para todos, porque al final de cuentas de eso se trata una contienda, de eso se trata una participación, donde digo, entro a participar y voy a respetar la voluntad de los ciudadanos, y eso es lo que todos queremos, ¿no? Por supuesto, y hemos visto también que las autoridades electorales están muy atentos al proceso electoral que está ya muy próximo. Estamos a 5 días nada más, estamos apenas a unas horas de que concluyan ya las campañas político-electorales. Y bueno, pues nuevamente la invitación para que todos vayan a las urnas. Sí, sin lugar a dudas ya estamos prácticamente, Enrique, Angélica, de que esto arranque formalmente. Ya el grupo musical está prácticamente cerrando su participación y será cuestión de unos minutos más para que haga acto de presencia en este templete Ricardo Gallardo, y bueno, empieza a generar este discurso hacia toda esta gente que se ha congregado aquí en la Plaza de los Fundadores. Retomando un poco el tema que lo comentábamos, con tristeza nos hemos visto, por ejemplo, en Oaxaca, que ha habido incidentes terribles, incendiaron las oficinas de INE, personas inconformes. Creo que eso ya estamos, no debemos permitir que esto llegue, sino la campaña mañana termina el proceso, los actos proselitistas, y va a haber un impas para que todos los candidatos reflexionen, los ciudadanos también reflexionen las propuestas, sí, y que elijamos a nuestras autoridades en tranquilidad. Por supuesto, y los invitamos también para que visiten las páginas oficiales de los candidatos, tanto el PRI, el PRD, el PAN y los diversos agrupaciones, todos tienen una página oficial. Así es que si usted todavía no conoce bien a bien las propuestas, el proyecto que cada uno de ellos presenta, estamos hablando tanto de candidatos para gobernador, presidente municipal, diputados locales y federales, incursione en estas páginas, entérese, infórmese, para que razone su voto y no deje de hacerlo. Sí, el domingo, una vez que se lleve a cabo o arranque el proceso electoral, hay que recordarle a la gente que a partir de las 8 de la mañana se abren oficialmente todas y cada una de las casillas para que la gente acuda a votar. 6 de la tarde cierra oficialmente la votación y bueno, los resultados empezarán a generarse en algunas horas después de resultados preliminares. Y bueno, evidentemente dependiendo de las diferencias en los porcentajes de votaciones, cómo se va a dar información oficial, no de primera mano, y entonces estaremos conociendo quiénes serán los ganadores de este proceso electoral. Así es, vamos a hacer un corte y esperar allá al arribo, hablan de que ya están por aquí cerca. Vamos a hacer un corte y regresar ya para la presentación de las propuestas del cierre de campaña de las Izquierdas Unidas en San Luis. Vamos y regresamos, seguidores de Krypton. Así es, don Ricardo, ayuda a las familias, todo lo que se trae, él es responsable, también lo acompaña. Viene con propuestas muy buenas para San Luis, viene en experiencia, don Ricardo, ¡gana! ¡Y que se haga el relajo! ¡Y los pollitos bailan! ¡Así! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!
Dar inicio, vamos a vocear a un niño de 7 años, se llama David Azael. David Azael, de 7 años, te espera tu mamá o tu abuelita aquí atrás del escenario. David Azael, de 7 años, te esperan atrás del escenario. Eloy. Reiteramos una vez más también el cuidado para todos los chavitos que el día de hoy nos hacen el favor de acompañarnos. Si alguno de ellos se llega a extraviar atrás, acá en Portales y Piña, atrás del escenario, por ahí vamos a estar habilitados para encontrar a todos los niños. Señoras y señores, como ya lo saben ustedes, comenzamos y queremos presentarles a ustedes, a todos los perfiles que van a trabajar por San Luis Potosí. Es momento de presentar a una mujer trabajadora, echada para adelante, cambiadora como todas las potosinas. Así es, Eloy. Una mujer ciudadana como ustedes, como nosotros, una mujer que no ha vivido de la política, pero tiene el conocimiento y las ganas para estar desde el Congreso del Estado apoyando a toda la gente de su distrito, Eloy. Así es una mujer que nos espera, por supuesto, para trabajar en conjunto. Es el 6º distrito local quien le corresponde. Ojo, mucha atención, familia, para votar por Dulce Lina Sánchez. Fuerte el aplauso, candidata para el 6º distrito local. Fuerte el aplauso, Dulce, Dulce. Ella es Dulce Lina Sánchez, candidata a diputada local por el 6º distrito. Muchísimas gracias a todos por ese entusiasmo, por ese feeling que le han puesto a esta gran campaña, a este gran proyecto. Yo de verdad me siento muy, muy emocionada de estar aquí con toda esta gente que está confiando en nosotros, que verdaderamente quiere ya un cambio para su ciudad. Yo estoy convencida, como todos ustedes, que este proyecto y este equipo de trabajo, del cual yo orgullosamente soy parte, sabemos que es la única oportunidad que tenemos para hacer las cosas diferentes. Para mí ha sido una magnífica experiencia el haber estado en esta campaña, el haber estado en muchos de sus hogares. Yo de verdad quiero agradecerles que nos hayan brindado el hecho de estar en sus casas, que nos hayan recibido en sus colonias. De verdad, muchísimas gracias a todos por ese entusiasmo, por esa confianza y por ser tan emocionados al igual que nosotros. Ojalá que, no quiero dejar pasar y de recordarles, de decir que este próximo 7 de junio ejerzamos nuestro voto responsable. Que no dejemos que lleguen y nos amedrenten. Nosotros tenemos ese derecho y esa obligación de salir y votar. Ustedes son los únicos que van a decidir el futuro de por lo menos los próximos 3 años. Ustedes son los únicos que pueden decidir el gobierno que quieren para sus niños,
para sus calles, para sus familias. Ojalá que este próximo 7 de junio pintemos todo San Luis de amarillo. ¡Claro que sí! ¡Y ya ganamos! ¡Arriba San Luis Potosí! Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por su asistencia, por su cariño. Y vamos a echarle muchas ganas. Ya estamos en la recta final. ¡Muchas gracias por todo! Fuerte el aplauso para la licenciada Dulcelina Sánchez, candidata a diputada local por el sexto distrito. Fuerte el aplauso para Dulce, señoras y señores. ¿Cómo estamos? Y a continuación, señoras y señores, más perfiles cambiadores, hombres trabajadores de familia y sobre todo con la presentación y sobre todo preparación necesaria para sacar adelante y hacer el trabajo. Así es, Eloy, otro perfil ciudadano. Es lo que me gusta de esta campaña gallardista, que los perfiles son ciudadanos, con conocimiento y con ganas de trabajar para el pueblo, con verdaderas ganas de sacar adelante a San Luis Potosí. Sin más preámbulos, señoras y señores, les vamos a presentar a ustedes quien va a representar a todos los potosinos en el Congreso del Estado por el quinto local, quinto distrito local. ¡Con ustedes! ¡Arriba del quinto distrito! ¿Dónde está el quinto distrito? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Dónde está mi quinto distrito? Muchas gracias a todos por estar acompañando este gran cierre, esta gran aventura que vivimos todos los candidatos al lado de don Ricardo Gallardo Juárez, nuestro próximo presidente municipal. Mi nombre, como ya lo presentaron, es Luis Enrique Hernández. Les voy a agradecer mucho su confianza a todo mi quinto distrito. Nuevamente, ¿dónde está mi quinto distrito? Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por precisamente confiar. Nosotros no les vamos a fallar. Tenemos un eslogan muy estimado, que es la confianza con gallardía. Y eso lo vamos a hacer. Vamos a estar del lado de Ricardo. Pues ya regresamos aquí al corazón de San Luis Potosí, en la Plaza de Fundadores. Acaban de iniciar ya algunos candidatos del PRD candidatos a diputados del PRD. Bueno, de hecho está arrancando formalmente el mitin en la Cálica. Sí, ya escuchamos a la candidata Dulce Sánchez, que va por el quinto distrito local, y en este momento al candidato que va por el séptimo distrito, ¿verdad? Así es, bueno, cada quien haciendo lo propio, ¿no? Y sobre todo en los momentos previos a lo que va a ser la presentación de Ricardo Gallardo, y muy buen ambiente. Vamos a dejar correr los audios y la intervención de los candidatos y regresamos al final para nuestras conclusiones. Fuerte el aplauso para el licenciado Luis Enrique Hernández, candidato a diputado local por el quinto distrito. Así es, señoras y señores, y vámonos con más gente que va a trabajar con ustedes. Gonzalo Belmonte, candidato al séptimo distrito local. ¡Fuerte el aplauso para recibir a Gonzalo Belmonte! Buenas tardes a todos. Muy complacido, muy contento estar aquí con ustedes viendo este hermoso cierre de campaña. Han sido dos largos meses de trabajo, recorriendo las calles, visitando sus casas, estando en sus plazas y haciéndonos presentes para presentarnos a su vez con ustedes y presentarles este gran proyecto político que se ha venido construyendo desde hace 2 años, pero no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Hoy
pondremos fin al bipartidismo. Se acabaron los años del PRI y del PAN. Hoy le vamos a abrir la puerta al PRD. Que se vayan acostumbrando, que se vayan acostumbrando, que le den la bienvenida al PRD, porque ahora el PRD los va a gobernar. Que no quepa la menor duda, que no quepa la menor duda que este gran proyecto que viene construyendo Ricardo Gallardo Juárez se va a poner en amarillo y negro de ahora y para siempre, porque vamos a gobernar con transparencia, con cercanía, con sensibilidad hacia la gente. Vamos a hacer una nueva forma de gobierno, vamos a limpiar la casa, vamos a sacar la basura, vamos a demostrarles cómo se trabaja y cómo se debe manejar el presupuesto. Se acabaron los derroches, se acaban los bonos. Ahora el cinturón también se lo van a apretar los funcionarios. Esa es la mejor manera de demostrar que queremos hacer un gobierno sensible. Vamos a hacer un gobierno de resultados. Eso me queda perfectamente claro. Y la respuesta que hemos venido recogiendo a todo lo largo y a todo lo ancho de esta ciudad capital se va a convertir en un éxito. En esta ocasión, hay que reconocer, en el único lugar en donde encontramos el éxito antes del trabajo es en el diccionario, porque en la vida real primero es el trabajo y después el éxito. Muchas gracias. Y ahora con un poco de paciencia recibiremos en unos minutos a Ricardo Gallardo Juárez y a Fernando Pérez Espinosa el Calolo. Y vamos a difundir por todo el estado nuestro nuevo lema. Y nuestro nuevo lema para que se lo aprenda todo el estado: la gente no se equivoca. ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! Salga la plaza para Gonzalo Benavente, candidato a diputado local del séptimo distrito. Así es, señoras y señores, vámonos con más perfiles. A continuación, con todos ustedes, para la Ciudad de México, derechito, trabajando por todas las familias. ¡Gabriela Dorador! Candidata. ¡Fuerte el aplauso! A diputado federal por el quinto distrito. Muchas gracias a todas y a todos. Yo soy Gabriela Dorador y con tu apoyo voy a ser tu diputada federal para el quinto distrito. ¡Arriba! ¡Gracias! Hoy celebramos un gran logro. ¡Todos juntos! ¡Gracias! Hoy es el logro de todos, porque ha sido hecho de corazón y con mucho trabajo. Gracias por tu apoyo, por tu entusiasmo y sobre todo por tu confianza. He recorrido tu colonia, conozco tus necesidades, conozco también tus propuestas y hay mucho trabajo por hacer. Y a esto venimos, a trabajar con honestidad. ¡Arriba! Agradezco a todos, hombres y mujeres, y sobre todo en especial a esas mujeres que me han inspirado, que en cada meeting, en cada lugar, recuerden que las mujeres criamos a los mexicanos y las mexicanas de este país. Estoy comprometida contigo a representarte en la Cámara de Diputados para hacer valer tu voz. Busco que nosotros juntos encontraremos el camino al crecimiento, a la igualdad y al desarrollo para nuestro querido San Luis Potosí. Este equipo de candidatos triunfadores
estamos comprometidos para hacer realidad este proyecto, para el nuevo San Luis que todos merecemos. ¡Eso! Este, quiero decirle a todas y a todos, este es nuestro momento, el momento para elegir, para votar y elegir el futuro que merecemos y queremos para San Luis Potosí, para nuestro México. Los potosinos no se equivocan. ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos, San Luis Potosí! ¡Ánimo, San Luis Potosí! ¡Arriba! ¡Que se escuche el cambio! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Para Gabriela Donador, candidata a diputado federal por el quinto distrito. A continuación, señoras y señores, queremos presentarles también otra de las mujeres protegidas que va a trabajar por todos nosotros. ¡Vuelta! Con ustedes, Adriana Domínguez, candidata al quinto distrito local. ¡Vuelta la prensa! En un momentito está con nosotros Adriana, pero antes de esto queremos presentarles a otro de los candidatos que estará con nosotros trabajando. Con ustedes, señoras y señores, Javier Nueva, candidato del Centro y Octavo Distrito Federal. Muy buenas noches, San Luis, ¿cómo estamos? Estamos muy contentos, de verdad, de ver a toda esta gente cómo está apoyando este gran proyecto, cómo las cosas están cambiando en San Luis Potosí. Y esta plaza, este testigo es un testigo importantísimo de la historia política de San Luis, donde se han construido grandes movimientos, donde se han dado pasos muy importantes para que los gobiernos comiencen a respetar la voluntad ciudadana. Y eso es lo que se lo va a hacer. El próximo 7 de junio vamos a ganar el plan. Este proyecto es de verdad. Este proyecto está buscando que los gobiernos realmente atiendan las necesidades de los ciudadanos. No tener esos gobiernos de mentiras. Nunca más esos gobiernos corruptos que lo único que buscan es el beneficio personal y de grupo. Vamos a terminar, y que lo escuchen bien allá del otro lado, vamos a terminar con gobiernos que lo único que tienen en mente es hacer dinero desde la política. Este es un proyecto de veras, es un proyecto democrático que va a llevar personas capaces al Congreso del Estado, que va a llevar personas capaces al Congreso de la Unión y que seguramente tendrá en la figura de Ricardo Gallardo el segundo presidente municipal. Y en la figura de Calderón, a su nuevo gobernador del Estado, vamos por todo y vamos a ganar. Muchas gracias, amigos. Vamos a darles a todos estos políticos una gran lección de dignidad. ¡Viva San Luis Potosí! ¡Ya ganamos! Un aplauso para Javier Nueva, candidato a diputado federal por el sexto distrito. ¡Vamos a señoras y señores! ¡Vamos a la tierra para recibir a una mujer que destina trabajadora que va a representar a todas sus familias! Para el quinto distrito local, Adriana Domínguez, del PP, ¡vamos a la prensa!
Buenas tardes a todo el quinto distrito que lo recorrimos paso a paso y de puerta en puerta. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a hacer un gran cambio. Su servidora es abogada. Tenemos 20 años al servicio de la ciudadanía, para los que ya nos conocen. Y se va a hacer un gran cambio en la legislar desde la casa, desde el templo, desde sus casas y hogares, desde el campo, y no hacer leyes de escritorio ni de corta y pega. Ver las necesidades de la ciudadanía en cuestión de agua. Y en todo esto tenemos un gran respaldo con nuestro gobernador Calolo y también con nuestro presidente municipal Gallardo. Así que este 7 de junio hagamos la diferencia. Unamos lo que es la coalición PT-PRD. Gracias. Fuerte aplauso para la licenciada Adriana Domínguez Castillo, candidata a diputada local por el quinto distrito del PP. Aplausos, señoras y señores, y a continuación, con todos ustedes, Sergio Vázquez, candidato del octavo distrito local. Hoy, antes de subir a este estrado, me dijeron que me porte bien. Pero les voy a invitar a hacer un ejercicio que nunca se ha hecho en esta... Quiero invitarles a guardar silencio un minuto. Solo un momento. Les diré por qué. Un momento, denme. Este silencio es el dolor que todos ustedes sienten por todos los insultos, por todo lo que han dañado a Ricardo Gallardo. ¿Y saben qué? No solo insultaron a Ricardo Gallardo. ¡Insultaron a nuestras familias! ¡Insultaron a nuestros hijos! Y quiero decirles que este domingo todos esos insultos se los vamos a regresar con votos en las urnas. ¡Que se preparen a sentir la fuerza amarilla! ¡Que se preparen a sentir el gallardismo! ¡Quién va a ganar! ¡Que lo escuchen! ¡Gallardo, Gallardo, Gallardo! ¡Gallardo! Esa es la manera como le regresamos a nuestros adversarios los insultos, el dolor y toda esa hazaña que le dieron a la familia de Ricardo Gallardo. ¡Ricardo será el presidente municipal! ¡Le duela que le duela! ¡Fuera!
fuerte. Y por último, les digo con el corazón, los gallardistas, le duela quien le duela, ¡somos gente buena! ¡Gracias! Fuerte el aplauso para Sergio de Espacio Cabello, candidato a diputado local para el octavo distrito. Señoras y señores, con ustedes, nuestro próximo gobernador es San Luis Potosí. ¡Fuerte el aplauso para recibir a Fernando Pérez Espinosa! ¡Calolo! ¡Calolo! Hace 89 días empezamos este recorrido. Siempre sufrimos con la paz. Les puedo decir que somos aquí conmigo. Todos sus sentimientos, sus emociones, sus construir en cada municipio, no una obra o un programa social, sino construir de la mano de cada uno de los potosinos, de cada rincón del estado, confianza, devolver la esperanza a esos abuelos que han visto pasar los años sin ningún progreso. Traigo aquí la obligación de cumplirle a esos padres que quieren lo mejor para sus hijos. Traigo aquí las palabras de fe que quieren un estado de el sueño de nuestros hijos, donde un familia seguro y libre. Ciudadanas y ciudadanos, dejo en sus manos el plan de San Luis Ciudadano. Ahora, el cambio está en sus manos. ¡Fernando Pérez Espinosa! ¡Calolo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muy buenas noches, San Luis! Feliz, estoy feliz de la vida realmente de estar aquí con todos ustedes. Agradecerle primero a Dios nuestro Señor la posibilidad que me da de haber llegado hasta el día de hoy y de conocer cada uno de los rincones de mi estado, de saber de sus necesidades, de sus carencias, pero también del gran cariño y el amor que le tiene su gente. ¡Ahí está su tierra! ¡A San Luis Potosí! Quiero agradecer la oportunidad que me dieron de estar aquí. Varios partidos que hoy me dieron esta posibilidad. El Partido de la Revolución Democrática
El Partido del Trabajo y el Partido Local Conciencia Popular. Gracias a ellos he ido transitando. Pero quiero decirles que en este camino tengo que también agradecerles a una gran familia con la cual hoy me he topado. Una familia que me tendió la mano y que me ha ayudado a transitar. Que son todos, pero todos los gallardistas. ¡Todos los gallardistas! Gracias por permitirme estar con ustedes y hacer un gran equipo. Gracias. Gracias. Gracias al pueblo. Gracias a don Ricardo. Y gracias a todos los compañeros de veras de los dos partidos que hoy están aquí, a todos los candidatos del Partido del Trabajo, a todos los candidatos del Partido de la Revolución Democrática, que han hecho un gran esfuerzo para que hoy estemos en esta situación, con una posibilidad de triunfo, simple y sencillamente, a la vuelta del día 7 de junio. Agradezco muchísimo a la dirigencia también del Partido de la Revolución Democrática, a don Jesús Ortega, que desde un principio me tendió la mano para subirme en este proyecto. ¡Muchas gracias, don Jesús! Y gracias de veras a todos. ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! Hoy se trata precisamente de hacer un gobierno diferente, de hacer un gobierno que realmente vea por los que menos tienen, o más bien por los que ya nada tienen, que sea un gobierno ciudadano, que trabaje y camine de la mano de todos los ciudadanos, que sean ellos quienes nos revisen, que sean ellos quienes nos digan qué obras son las que quieren, que sean ellos los que supervisen las obras. Porque si hoy de algo está cansada la gente, es precisamente de que no se le tome en cuenta. Porque eso es lo que hoy tenemos, un gobierno que ha desatendido por mucho tiempo a la gente buena de San Luis Potosí, a los industriales, a los campesinos, a los obreros, a las amas de casa. Y hoy las cosas van a cambiar. Hoy vamos a atacar la corrupción, la vamos a atacar de fondo y la vamos a atacar metiendo a la cárcel a todos los que se han robado el dinero de todos los potosinos. A todos aquellos que se haya robado el dinero y que me escuchen bien, aquí hay un palacio de gobierno. Todo aquel que se haya robado el dinero se va al bote y paga. Y que regrese la lana, porque la gente está cansada ya precisamente de eso. Y hoy nos hace falta educación, nos hace falta más servicios de salud, nos hace falta mucho más oportunidades de empleo. Pero ya vamos a cambiarlo. Este próximo 7 de junio lo vamos a cambiar. ¿Vieron el video? ¿Vieron qué bonito estado tenemos? Hay que quererlo con una pasión que tiene cada uno de nosotros como potosinos. He recorrido los 58 municipios y en todos ellos hay un potencial enorme de su gente que quiere salir adelante. Hay zonas que hay que detonar con la vocación que tienen. Hay zonas como la Huasteca que tenemos que potencializar mucho todo lo que es la agroindustria. Hacer que realmente florezca todo lo que es el turismo. Tenemos cascadas, tenemos bosques, tenemos gente buena, tenemos en la zona media una gran cantidad de cítricos y de fortaleza agrícola que no se ha podido apoyar. Tenemos hoy en nuestra capital un San Luis Potosí
que tiene bellezas de veras incalculables. Somos de las tres ciudades a nivel nacional con más monumentos históricos. ¿Y cómo los tienen? Todos grafiteados, las calles amoladas, el centro histórico de veras casi destruido, obras inconclusas. Hoy tenemos que hacer mucho por San Luis. Nuestra gente del altiplano vive una pobreza extrema. Hay muchos que tienen que recorrer un kilómetro para llegar al bordo con una cubeta, echarle dos pastillas de cloro para podérsela beber. ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! Necesitamos tener un San Luis más digno y más próspero para todos. Por eso hemos llegado. No queremos también un gobierno obeso, un gobierno que tenga exceso de personal. Necesitamos adelgazar todo eso. Hay que hacer que el gobierno trabaje para los potosinos y no que todos nosotros los potosinos trabajemos para mantener al gobierno. Hoy necesitamos que las oportunidades lleguen a cada uno de ustedes. Hoy necesitamos para los jóvenes más espacios educativos. Y lo hemos dicho y lo reafirmo, hoy tendremos una universidad pública, porque se necesita para que realmente todos los potosinos tengan la posibilidad de estudiar. Un campus que nos sintamos también igual orgullosos de él, pero que tengan acceso todos con cuotas de veras bajas para que puedan acceder. Hoy tendremos mucho más espacios deportivos para que realmente la gente tenga donde recrearse y sobre todo la juventud. Hoy tenemos muchas cosas por hacer, pero lo primero que sí tenemos que hacer es ganar este próximo 7 de junio. Este próximo 7 de junio tenemos que lograr el triunfo y lo tenemos que hacer por todos nosotros. Yo creo que hoy ya estamos cansados. Un bipartidismo que no nos ha llevado a nada bueno. Nos han gobernado los azules y no ha pasado nada con nuestro San Luis. Nos han gobernado del otro lado los priistas aquí y no ha pasado mayor cosa. Hoy creo que necesitamos un cambio de veras. Un cambio con gente que quiera realmente hacer las cosas por San Luis. Yo les puedo decir aquí a esta plaza llena con la frente en alto, Calolo no viene a vivir de la política, ni viene por el sueldo, viene para trabajar por todos ustedes, con la frente en alto y con mucho orgullo de hacer las cosas por mi querido San Luis. Y me dicen y me preguntan, oye mi Calolo, ¿y cómo me garantizas? Porque ya los políticos son habladores, mentirosos. Ya casi nadie, más bien nadie les cree. Les digo, yo se los garantizo. Y se los garantizo por lo que yo he hecho en mi vida. Porque donde yo he estado, he salido bien librado. Y quiero salir de esta también bien librado. Porque si no salgo, aquí me llevo en el baile a mi familia. Y yo no quiero que ningún día, el día de mañana, de ninguno de mis hijos, ni de mi esposa, ni de mi padre, ni de mi madre, porque tengo mucha madre. Vayan a decir, mira nomás, como dicen ahora de muchos, ahí va el ratero aquel que se robó la lana del pueblo. Yo no quiero eso. Yo quiero el día de mañana, junto con todos los que hoy van a salir, porque no me cabe la duda, que hoy, aquí en San Luis Potosí, tenemos un digno presidente municipal en la figura de don Ricardo Marino. Porque él ya fue ejemplo. Ya sabemos lo que hizo en Soledad y cómo trabajó todos los programas sociales. Y pésele a quien le pese, le duela a quien le duela. Hemos aguantado toda la bola de calumnias, de injurias. Hemos aguantado toda esa bola de falsedades, de encuestas que inventan y reinventan.
hemos aguantado ya un largo tracho, derecho, y yo les digo una cosa, hemos hecho un gran equipo. Todo esto para don Ricardo y el equipo que hoy nos representa, todo esto, don Ricardo, y a toda la gente que hoy está aquí, nos ha fortalecido, nos ha hermandado y hemos hecho un gran equipo por San Luis Potosí. Y así va a ser. Hoy, igualmente, de la mano de Gilberto Hernández Villafuerte, presidente municipal de Toledo, vamos a hacer juntos una ciudad metropolitana, una ciudad donde no sean los de allá y los de acá, una ciudad donde vivamos todos los potosinos y con la ayuda del gobernador desarrollemos tanto la ciudad, tanto el desarrollo económico, tanto la belleza turística, que el día de mañana, como debe de ser, nos sintamos orgullosos, pero muy orgullosos. ¡Vamos por todo! ¡Vamos por todo! ¡Porque es el 7 de junio! ¡Y es el 7 de junio! ¡Gracias, San Luis! ¡Gracias, San Luis! ¡Y a votar! ¡Este 7 de junio a votar! ¡Que si están asustados, pues que se asusten más! ¡Vamos a retacar las urnas de votos! ¡Pero bien atacadas! ¡Que no les quede duda, por más votos que compren y por más despensas que regalen, que no les quede duda que ya ganamos! ¡Adelante! ¡Y que viva San Luis Potosí! ¡Calolo! 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 Fuerte el aplauso, señoras y señores, para nuestro próximo gobernador, Fernando Pérez Espinosa, candidato. Gracias a todos ustedes que en esta noche nos acompañan. Esta es sin duda una reunión entre amigos, una reunión entre familia, entre potosinos. ¡Vamos por el campo de San Luis! ¡Arriba San Luis Potosí! Señoras y señores, hoy en esta noche tan especial de amigos directamente de la Ciudad de México, uno de los fundadores del PRD, desde muy joven, propuso la izquierda en la República Mexicana, combativa, esta misma que el día de hoy trae combativa para toda la República Mexicana. Señoras y señores, con ustedes, de visita desde la Ciudad de México, está con nosotros Jesús Ortega. ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias por acompañarnos! ¡A ver, Jesús Ortega Martínez! ¡Fuerte el aplauso! Amigos, compañeros, en primer lugar, les quiero transmitir de todos y de todos los periodistas de México entero un saludo fraternal y la seguridad de que en San Luis vamos a ganar las elecciones. En todo México se está pendiente de las mujeres y de los hombres de San Luis Potosí.
y se está extendiendo, porque vamos creciendo escalón por escalón, porque vamos subiendo techo por techo hasta llegar a la cima del poder político, para que de ahora en adelante el poder no sirva para que se enriquezcan algunos pillos, sino que ahora el poder político sirva para que la gente viva con dignidad, para que todos vivamos con bienestar, compañeras y compañeros. Por eso les quiero decir que con Ricardo Corazón Gallardo vamos a ganar la capital del estado de San Luis Potosí. Con Ricardo Corazón Gallardo vamos a ganar la capital, compañeras y compañeros. Pero también les quiero decir que con Fernando Corazón Valiente vamos a ganar la gubernatura de San Luis Potosí, compañeras y compañeros. Y el PT y el PRD van a inaugurar en este gran estado de la República, vamos a inaugurar una nueva etapa de lucha y de vida. La etapa donde vamos a combatir la pobreza, donde vamos a terminar con el desempleo, donde vamos a hacer que los únicos privilegiados no sean los corruptos, sino que los únicos privilegiados sean las niñas y los niños y los adultos mayores, compañeras y compañeros. Vamos a hacer de San Luis Potosí un estado modelo donde se gobierne para todas y para todos, y donde se garantice una vida digna y una vida de bienestar para las nuevas generaciones. Que se levanten las banderas y las manos, que se vean en todo San Luis, que se vean en todo el país. ¡Ya ganamos! ¡Que viva el PT! ¡Que viva el PRD! ¡Que viva el PRD! ¡Que viva Gallardo! ¡Que viva Calolo! ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Vamos a la victoria, compañeras y compañeros! Hoy en esta noche, fuerte el aplauso para don Jesús Ortega Martínez. Y a continuación, señoras y señores, una pregunta, potosinos: ¿quién quiere un cambio? No se escucha. ¿Quién quiere un cambio? ¿Quién quiere un cambio? Con ustedes, próximo presidente municipal. La gente manda, el pueblo manda, y la gente quiere un verdadero cambio.
Señoras y señores, San Luis Potosí ya tiene gallo y es Ricardo Gallardo Juárez. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias. Gracias por el apoyo que me han brindado siempre. Gracias a los medios de comunicación que han estado al pendiente. Todos esos medios de comunicación que me han apoyado. Muchísimas gracias. Comentarles. No les voy a fallar. Quiero comentar que este 7 de junio los potosinos le darán una gran lección a los partidos que han gobernado con apatía, indolencia y corrupción a la capital del estado, que han saqueado el erario público desenfrenadamente hasta dejarlo en la total quiebra. Pero ha llegado la hora de que los potosinos digan: ya basta, queremos un municipio honrado, transparente, incluyente, de puertas abiertas. Se equivocaron aquellos que quisieron dividirnos y hacer creer que existe el San Luis de los buenos y un San Luis de los malos. Se confundieron y hicieron creerles que Ricardo Gallardo representaba un riesgo, y el peligro ha sido la exclusión, la injusticia, la corrupción, el abandono y el olvido en que subieron a nuestra ciudad los gobiernos del PAN y del PRI. Haremos de la capital potosina un lugar pleno y seguro para vivir. Romperemos con ese contraste de miseria y opulencia que se vive en nuestra ciudad. La distancia entre el pobre y el rico se está haciendo más grande. Y eso no debe de pasar. Ante más de 400.000 potosinos con los que tuve contacto y conviví durante mi campaña, refrendo nuevamente mi compromiso de servir y gobernar con apertura, transparencia y con honestidad. Gracias. Toda mi experiencia la pondré al servicio de los potosinos, y desde ahora puedo asegurar que los inversionistas
de que haremos un gobierno que apoye y estimule a quien inviertan en la capital. Esos empresarios apuestan, invierten su dinero y son los que generan los empleos. Haré de esta ciudad un espacio activo para la inversión. San Luis Potosí recuperará su esplendor y será una ciudad más moderna, más competitiva y de mayor atracción para el turismo. Sé cómo hacerlo, pero necesitaré del respaldo de los potosinos para que juntos podamos planear con visión de largo alcance la ciudad que queremos para el presente y para el futuro. Si el voto de ustedes me favorece el día 7 de junio, no descansaré un solo día. Estoy formado en la cultura del trabajo y haré mi mejor esfuerzo para hacer de San Luis Potosí una ciudad digna para vivir y prosperar. Y en ello, empeño mi palabra. Comenzaré por gestionar recursos. Sé cómo hacerlo. El dinero existe y está en dependencias federales y estatales. Y están, pero hay que saber bajarlo y aplicarlo bien, con orden, con planeación, con honestidad y transparencia. Empezaré por reconstruir nuestra ciudad. Haré obras donde se necesiten, donde hagan falta. Lo haré para resolver las verdaderas necesidades del pueblo. Y no para hacer negocio, invitaré a observadores ciudadanos y todo aquel o aquellas asociaciones que quieran participar para hacer de este ejercicio más transparente. Haré todas aquellas obras que no lucen, pero que son urgentes para resolver. El problema de las inundaciones, de los drenajes colapsados y de la escasez del agua. San Luis Potosí volverá a ser la ciudad de los jardines. Haré de nuestra ciudad el mayor espacio cultural y deportivo y recreativo, pero sobre todo el más seguro para sus habitantes y para sus visitantes. Durante mi campaña, firmé más de 650 compromisos. Tengan la plena seguridad y confianza en que sabré cumplir y honrar mi palabra. Dije que traería los programas sociales exitosos para atender a nuestros niños, a las madres solteras, a los adultos mayores, y cumpliré. Dije que me angustiaba ver a un niño sin alimento, sin mochila, sin uniforme, sin útiles escolares, pero cumpliré con mi compromiso de crear y ampliar los programas de becas escolares y alimentarias. Todos los programas que tenemos en Soledad, y eso que son de los más vastos a nivel nacional, los traemos a Ciudad Capital. Me rodearé de un equipo de trabajo altamente calificado para planear, proyectar y realizar todas aquellas obras donde se requieran. Si el voto de los potosinos me favorece el 7 de junio, tenga la plena seguridad de que revisaré la situación financiera del municipio y que procederé contra quienes han atentado contra el patrimonio de los potosinos. Y les digo, no me va a temblar la mano.
mis adversarios políticos, los convoco a que después del 7 de junio veamos todos a un solo San Luis. Todos tendrán la oportunidad de aportar lo mejor de sí, para que San Luis Potosí salga adelante. Después del 7 de junio ya no habrá colores, ideologías o partidos que estén por encima del interés popular, porque el único objetivo debe ser San Luis Potosí. Por eso exhorto a mis contrincantes a que acepten con madurez su derrota y que aceptemos con humildad nuestro triunfo. Porque vamos a triunfar. Realizaré un gobierno de puertas abiertas, un gobierno cercano a la gente, un gobierno que escuche y atienda las necesidades de la población, un gobierno para todos. Igual que en Soledad, vamos a crear las preparatorias municipales. Gestionaré preparatorias metropolitanas, porque esta universidad es elitista. Nuestra gente no tiene dinero para pagar las cuotas. De manera que vamos a echarle ganas a las universidades metropolitanas para que todos nuestros hijos puedan ir a estudio y que nuestros padres puedan pagarla. Esto tiene que cambiar. Hemos tenido gobiernos corruptos. Desde Jorge Lozano, fue el primero que empezó a endrogar nuestro municipio con más de 200 millones de pesos. Le siguió Victoria La Bastida con más de 700 millones de pesos. Ahorita en este momento, comentarles que se deben más de 1.300 millones de pesos. ¿Saben qué? Nuestro municipio está totalmente quebrado. Pero no importa, ese no va a ser motivo para fallarle a todos ustedes. Tenemos que sacar la casta para salir adelante. ¡Claro que sí se puede! ¡No se oye! ¡Cargan hasta allá! ¡Sí se puede! ¡7-7-7! El 7 de junio hay que salir a votar a las 7 de la mañana y tenemos que llevar 7 personas para destacar las urnas de votos. Y para entender, la gente no se equivoca. ¡Ya la ganamos! ¡Ya la ganamos! Con esto me despido. Muchísimas gracias.
este triunfo no es de Ricardo Gallardo, es de todos los potosinos. Por eso, hay que cuidar las urnas, porque no se les vayan a robar a esa gente. Seguirán las descalificaciones. Pero ¿saben qué? Yo no hago caso. Al contrario, quiero darle las gracias a toda esa gente bonita que se ha preocupado también, inclusive, por nuestra familia. Y les mando un saludo al pueblo. ¡Pollo! Muchísimas gracias a todos. Gracias por el apoyo. Dios los bendiga. Muchas gracias. Pues ya regresamos aquí, Sergio Marín, a la culminación de este meeting de la Izquierda Unida de San Luis Potosí. Acaba de terminar Ricardo Gallardo con su intervención. Bueno, emotiva por el saludo que manda de parte de Ricardo Gallardo Cardona hacia los asistentes a este meeting, ¿no? Así es, una forma impresionante, ¿no?, de cerrar este meeting, esta campaña aquí en la Plaza de los Fundadores. Y bueno, desde prácticamente que desfilaron uno a uno de los diferentes candidatos por parte de esta izquierda, hasta llegar a Sergio Despacius, quien prácticamente encendió la mecha, y obviamente al cierre Ricardo Gallardo, que dice cosas muy contundentes. Y bueno, se puede apreciar a través de estas cámaras de Krypton TV cómo la gente pues está muy animada. Sí, hombre, realmente la gente, fíjate que como en los buenos espectáculos dejaron el mejor platillo para el último, habló Calolo, hablaron los candidatos a diputados, habló Jesús Ortega, que vino de representante de Partido Nacional, y Ricardo Gallardo Juárez cierra el meeting y realmente logró prender a la gente. Estaba poco apaciguado el ambiente, pero se le ve que se le quiere a Ricardo Gallardo, ¿no? Así es, la fiesta va para más, Quique. En un momento más seguramente habrá el cierre musical, ¿no? Y bueno, esto es prácticamente una fiesta. La gente está muy prendida y muy contenta y desde luego con todas las ganas de participar este próximo 7 de junio. Muy metidos en la política. Nos pudimos dar cuenta del apoyo realmente popular que tiene de diversos sectores de las colonias, de diversos colonias de San Luis, y están dispuestos a salir a votar. Y qué bueno, decíamos, que eso era lo que necesitamos, que la gente salga y vote por el candidato que prefiera. Si el proyecto del PRD, de las izquierdas, les gusta, pues adelante, ¿verdad? Así es, me parece, Quique, que hay coincidencias, ¿no?, en lo que señala esta parte casi final del discurso en relación al llamamiento que hace para que una vez que, bueno, se definan los resultados de esta próxima contienda electoral, haya una suma de voluntades para que, bueno, a final de cuentas no haya ideologías, se derriben esas barreras ideológicas o de partidos, y a final de cuentas todos se sumen al trabajo una vez, insisto, en que se definan los resultados. Y tiende la mano, ¿no? Tiende la mano para decir, pues, que todos seamos San Luis, que todos trabajemos por lo mejor, y qué bueno, creo que es una de las propuestas más maduras que se han escuchado a lo largo de todo este mar de días que estuvimos inundados de propaganda de todo tipo, ¿no? Sí, la gente está muy entusiasmada, no parece que tengan ganas. Casa de los Fundadores, insistimos, ya sigue un nuevo número musical, y bueno,
seguramente la fiesta habrá de continuar aquí, que prácticamente terminando esta transmisión. Así es, y bueno, pues ya nos vamos, Sergio. Le recordamos que el día de mañana cierra el Partido Revolucionario Institucional en la alianza que va con el Partido Verde y con el Panal. Estará aquí el doctor Carreras, estará Meme Lozano y todos los candidatos también. Y esperamos verlos también por aquí, por este canal de televisión, por internet, Krypton TV, Sergio. Así es, y como bien lo dices, Krypton, ofreciendo a la gente que nos hace el favor de darnos su preferencia, todas y cada una de las diferentes propuestas que están presentando, en este caso los partidos políticos, en sus proyectos políticos para San Luis Potosí. Así es. Pues nos vamos, Sergio, agradeciéndole a Angélica Martínez, que tuvo que retirarse a otro compromiso. Sergio Marín, te agradezco y mañana esperamos vernos por aquí todavía para el cierre del último partido fuerte, digo, porque están cerrando otros partidos, pero materialmente por el tiempo están cerrando de manera simultánea en otros lugares. No es materialmente imposible. Quisimos hacerlo con los partidos que van punteando en las encuestas. No por eso los otros partidos no representan la narrativa. Claro que también Morena, Nueva Alianza, el Partido Humanista, Encuentro Social, están haciendo lo que les toca para también llevar su propuesta a los ciudadanos potosinos, ¿no? Así es, estaremos desde luego muy al pendientes, Quique. Sí, claro que sí. Nos vemos mañana por aquí de Krypton Televisión. Buenas noches, gracias a Luis Merla, Alejandro Tomar, que nos han auxiliado acá en la de esta transmisión. Nos vemos mañana. Buenas noches. Y ese es obligado, tiene la deseo, así es lo callado, ayuda a las familias, no lo pienses más, eres responsable y salido por fallar, tienes consecuencias, buenas para salir, tiene la experiencia de un gallardo va a ganar, salir a más un gallo, y ese es obligado, señoras y señores, ¡como ganador! Vamos a iniciar el día de hoy con todos ustedes.